día, yo soy la Javi y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en el video que les traigo el día de hoy es más que nada como un resumen de lo que he estado haciendo, porque es, bueno, el fin de semana pasado no subí video el domingo porque no grabé. He hecho todo menos grabar, bueno, excepto para el vlog de Crepúsculo. Pero en verdad no es mucho lo que he estado haciendo. Mi vida la consume Animal Crossing, ni siquiera me da pena porque yo siento que juego más bacán. Y nada, onda, les voy a contar más que nada lo que he estado haciendo en esta cuarentena. Bueno, si siguen mi canal se podrán haber dado cuenta que estoy junto a la Nati de Algo que Contar, haciendo este challenge que inventó, que es completar el libro de Lost Ocean de Johanna Basford durante la cuarentena. Yo lo tengo acá, este es el libro. Bueno, yo hice un poco de trampa porque en verdad no me gusta pintar a cada rato lo mismo. Y yo tenía otro libro, Johanna Basford también, que es de Secret Garden. O sea, Secret Garden. Y estos son los que he estado pintando. He pintado bastante, no grabo todo porque es floja. Pero, a ver, las páginas que les puedo mostrar que he pintado son esta, que la pinté con acuarela, y esta con crayones. De hecho, puede que el video de este salga después del video que están viendo ahora. I'm not sorry. Y lo que estoy pintando ahora y que no estoy grabando porque no creo que sea tan entretenido, bueno, no sé, es esta página. Que, bueno, yo pinté esta hace años y decidí que voy a pintar esta de acá, que es la primera, así que estoy así lento pero seguro. Y Dios, me he demorado mil años, pero la verdad, esto para mí siempre ha sido terapia. Pintar siempre ha sido terapia. Y qué bueno que, o sea, la cuarentena me ha dado como la oportunidad de retomar esa terapia, porque en verdad se me había olvidado lo relajante que es. A mí me encanta pintar. Soy pésima pintando, no tengo un problema como con la combinación de colores, pero me acordé, bueno, y también la Nati lo dijo en su último video de pinturas, que sí, yo lo que hago es que voy a Pinterest y pongo como paleta de colores. No sé, pues pongo paleta de colores azul. Y me salen un montón de paletas y lo que hago es que uso esos colores como para pintar mi dibujo, porque si me lo dejan a mí, onda, yo elijo los colores, dejo, pero es que la cagada, onda, es terrible, no sé combinar colores, es atroz. Pero nada, onda, entonces en verdad he estado pintando, bueno, sola, con mis amigas, con mi hermana. Entonces ha sido bastante relajante, como les digo, bueno, a mí me tengo un poco de ansiedad, por no decir tanta ansiedad. Pero no está diagnosticada, entonces yo no tomo ansiolíticos. Y yo descubrí que hay dos cosas que me callan la cabeza, por decirlo de una forma. Y eso es el correr, que ya no puedo hacer, y el pintar. Así que nada, eso es onda, pintando es como yo he estado manejando mi ansiedad durante la cuarentena, que ha estado por las nubes, debo decir, hasta que me puse a pintar. Así que nada, onda, si ustedes tienen como este tipo de estrategias, igual que yo, como para lidiar con su ansiedad y con el estrés, compártanlas en los comentarios porque siempre me gusta probar cosas nuevas. Pero yo les dejo eso. Un tip para ustedes también es que en internet pueden encontrar páginas sueltas de los libros, entonces pueden ir, bueno, si tienen impresora pueden imprimirlas y pueden pintarlas en su casa. Yo no tengo ningún tipo de material profesional para pintar, solamente las acuarelas son profesionales, pero los lápices de colores que uso son literal que de colegio. Yo no me he comprado lápices de colores en años. De hecho, esos son los lápices que heredé de mi hermana. Es muy chistoso porque es más chica que yo. Entonces, no sé si se puede usar el verbo heredar en este caso, pero no importa. Son los lápices que me pasó ella, otros lápices que me pasó mi amiga. Entonces, en verdad, yo no he gastado ni un pinche peso en esto de mi terapia recreacional. Así que, nada, cuéntenme en los comentarios si ustedes pintan. Pero lo siguiente que he estado haciendo durante esta cuarentena tiene que ver con esta maravillosa maquinita que está acá, que la amo. Esta es una Nintendo Switch Lite. Y esta me la regalaron mis amigos para mi cumpleaños, onda, los amo demasiado. Así que me llegó hace como dos jueves más o menos. Y claro, compré Animal Crossing, no con la cara, pero compré Animal Crossing y he estado jugando en mi isla, cosechando fruta, hablando con mis vecinitos. No, nada, de verdad es maravilloso. También otra cosa que he estado haciendo relacionada con la Nintendo y con Animal Crossing es ver videos sobre Animal Crossing. Qué terrible, mi vida. Nada, pero estaba viendo como videos como de cosas que no sabías de Animal Crossing, no, cosas que puedes hacer en Animal Crossing.
¿sabías esto de Animal Crossing? Entonces en verdad he visto como un montón de esos videos. También he visto videos de islas que están así como paradisíacas. Nah, 10 de 10, porfa, los recomiendo. Si busquen el video en YouTube de la isla como de Disney, porque wow, bacán. Bueno, otra cosa que deben saber ustedes que estoy haciendo, porque lo publico en mis redes sociales, es decir, Instagram, es que estoy leyendo Crepúsculo. Esta es una relectura, de hecho es la segunda vez en la vida que leo Crepúsculo, porque la primera fue cuando estaba como con 15 años, 16 años, la verdad no recuerdo mucho. Pero ha sido una experiencia bastante iluminadora. No llevo mucho porque me puse a leer otras cosas. Voy en el 38%. Yo estoy leyendo edición digital en inglés, porque la que está en español y en físico es de mi hermana y está en Rancagua. Ella tiene todos sus libros. Pero como a mí me exaspera de manera pero exagerada Vela, preferí igual leerlo de todas formas en formato digital. Aunque lo tuviera acá en físico, no lo leería en físico, porque es como... Y generalmente estoy leyendo de noche ahora. Antes solía leer durante el día, pero ahora estoy haciendo otras cosas durante el día, que trato de mantenerme ocupada por toda esta cuestión de la ansiedad y estrella. Y eso. Así que nada, ese vlog lo estoy grabando, como les digo. Llevo bastante grabado para lo poco que llevo el libro. Entonces, ay, no sé. Espero que no salga un video como de 80.000 años, porque el de Harry Potter ya fue lo suficientemente largo, creo. Entonces como que me da un poco de lata editar eso. Bueno, en verdad es copiar y pegar. Los vlogs es lo más fácil de editar. Pero como les digo, esperen ese vlog. Yo creo que a fin de mes, o apenas termine el libro y me dé la lata de editarlo. Pero como les digo, voy en 38%, voy súper lento, porque Vela me supera. Entonces, no. Ah, bueno, y es Eduardo, loco, Eduardo. Eduardo, ¿qué onda los stalker? ¿Onda en serio? Amigo, what? ¿Qué otras cosas estoy leyendo? Yo hace unas semanas leí el último capítulo del webcomic Check Please y estoy completamente destrozada. Estoy viviendo todo lo que es mi luto de ese webcomic, así que estoy leyendo fix, pero como condenada. Estas últimas dos semanas debo haber leído sin webear unos 50 fics distintos, porque yo amo demasiado a Jack, amo demasiado a Vicky, onda, son la OTP máxima. Se fueron a los cielos y yo forever in love con ellos. Así que estoy leyendo, como les digo, muchos fics. Solo estoy leyendo fics de Check Please. Si quieren recomendaciones de fics, déjenme en los comentarios o mándenme un mensaje por interno. Me demoro en contestar, pero contesto. Y nada, tengo bastante material que compartir. Nada, de verdad, caí en la pasta, caí súper en la pasta. Y de hecho creo que por lo mismo es que me ha atrasado un poco con el vlog de Crepúsculo, porque me puse a leer cosas que me hacen más felices. Bueno, onda, prefiero leer cómo estos dos chiquillos se enamoran una y otra y otra y otra vez, en vez de Vela llorando, porque es una niña especial. Quiero un caja. Ah, pero en fin, así que nada, estaba leyendo fix de Check Please. Ah, otra cosa que he estado haciendo y que recomiendo que todos hagan, porque no es bueno quedarse en esta vida sedentaria que la cuarentena está intentando que tengamos, y es que, ya se los había comentado en otro video, pero es una rutina como de yoga slash cardio que estoy haciendo día por medio en las mañanas. De hecho estoy súper feliz porque hoy día justo me llegó mi mat de yoga, porque loco, me estaba haciendo las rodillas pero mierda. Entonces, qué bueno que me llegó el mat, mis rodillas lo agradecen. Y eso lo hago, como les digo, día por medio, siempre en las mañanas, porque es cuando tengo más energía. En la noche ya me da lata, y aparte que estoy jugando Animal Crossing. Así que nada, onda, les voy a dejar en la cajita de la descripción el link a la rutina que yo estoy haciendo. Es una rutina de 14 días, como les digo. Y mi plan es que apenas termine, onda, empezarla de nuevo, porque en verdad es súper entretenida y les prometo, les juro que el primer día es el más terrible. Luego se me había olvidado lo rápido que hablo cuando estoy grabando video. ¿What? Bueno, y lo último que he estado haciendo en este último tiempo, chiquillos, me da risa que este video es como un wrap up de las cosas que he hecho. Pero como no he leído, no lo hago de los libros. En todo caso les debo el wrap up de abril, que lo voy a hacer, leí caleta. Lo voy a hacer porque timo y toda la buena. Pero como les estaba diciendo, la última actividad que he estado haciendo durante esta cuarentena la descubrí apenas esta semana, creo que el lunes, si no me equivoco. Mentira, el domingo. Y es The Good Doctor, esa serie. ¡Loco! Estoy obsesionada. Bueno,
No sé si lo dije en alguno de mis videos, pero yo formo obsesiones, pero así rapidísimo. Y me bastó con ver solo 30 minutos de esa serie y caí perdidamente enamorada de ella. Necesito continuarla, de eso. Anoche me bajé ya toda la primera temporada y ayer ya vi 3 capítulos así como en orden porque los estaba viendo desordenados con mi abuela. Así que ahora ya la voy a volver en orden, voy a cachar así como el hilo de la historia porque sigue un hilo. Y loco, ¡ah! Yo debo admitir que esta es la primera vez que veo como una serie ambientada en como un hospital, porque nunca vi Grey's Anatomy, nunca vi Doctor Who, nunca vi cualquiera otra de esas de médicos, porque como que siempre me he dado mil cosas, pero en verdad el personaje principal de esta serie es como entonces lo amo y necesito ver su historia, necesito que lo abracen, necesito que le den amor. Y nada, así que esa es la serie que les digo que estoy viendo. De hecho, es la única serie que estoy viendo porque no estoy viendo tele. Mantengo la televisión generalmente apagada porque descubrí que era como una de mis fuentes de ansiedad. Pero así, nivel, Dios, me ponía súper pesimista porque en la tele lo único que hablan es del coronavirus. Y ya, fue como... Bueno, y lo otro que he estado haciendo, obviamente, es trabajar. Como ustedes saben, o si son nuevos en mi canal, les informo. Soy freelancer, entonces eso significa que yo no trabajo de 9 a 5 para nada. De hecho, trabajo solamente en las mañanas en estos momentos porque estoy haciendo mis clases de inglés. Mis clases de inglés online. De hecho, si quieren clases de inglés, mándenme un mensaje porque puedo ser su profesora. Y lo otro que estoy haciendo es que cuando me llegan hago mis traducciones. Pero traducciones no me han llegado mucho. Ay, por favor, que me lleguen más traducciones. Pero como les digo, en eso he estado ocupada haciendo clases. Me encanta hacer clases. Y eso, en verdad, estas son como las cosas que he estado haciendo. Entre trabajar, la serie, Animal Crossing, Fix, Crepúsculo. Bueno, y ahora quiero retomar los videos porque ahora que estoy grabando me doy cuenta lo entretenido que es. Así que nada, eso es lo que he estado haciendo, como les digo. Espero que ustedes estén bien. De hecho, hoy acaban de decretar cuarentena en el Gran Santiago. Un montón de comunas se sumaron a la cuarentena total porque, no sé, no, ya, en verdad ya ni siquiera sé si es por culpa de la gente irresponsable o qué onda, porque la cifra de contagiados hoy fue un poco alta, no decir otra cosa. Y bueno, es preocupante. Espero que la gente se porte bien durante esta cuarentena y que solamente la gente que realmente necesita salir, es decir, a trabajar o hacer las compras, porque tampoco la idea es ir a arrasar con el supermercado, que estoy segura que va a pasar de nuevo. Pero eso, manténganse siempre a salvo, chiquillos, lávense las manos, manténganse en casa, usen mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, a estas alturas de la vida yo creo que esto ya está de más. Pero como les digo, eso es lo que he estado haciendo. Yo creo que voy a estar haciendo estos videos, nada, este video nunca lo había hecho, así como cosas que he estado haciendo últimamente. Pero me pareció interesante porque he hecho bastantes cosas a pesar de estar encerrada. Y hay gente muy copuchenta, me incluyo, así que yo sé que a ustedes les interesa, bueno, no a todos, pero sé que a algunas les interesa. Así que, ¡yay! Video nuevo. Así que nada, pues chiquillos, les recuerdo acá abajo, siempre les dejo mis redes sociales. Déjenme los comentarios que están haciendo, si hacen algunas actividades que estoy haciendo yo, qué sé yo, alguna recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!